Un vino blanco. ¿Qué pasa, Alfonso? ¿Cómo? En la oficina, ¿verdad? No me mientas, Alfonso. Si te acabo de ver ahora mismo, ¿por qué me mientes? Claro que te he visto, estoy en el bar. Ibas a entrar y de pronto te has dado la vuelta y te has ido. ¿A dónde vas? ¿Y qué se te ha olvidado tan importante? Joder, para un rato que nos podemos ver. Haz lo que quieras, pero olvídate de verme el resto del mes. Ya te he dicho que no me puedo ir contigo de viaje. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Venga, que sí. Hasta luego. Vale, vale. Yo también te quiero. Sí, mucho. Será gilipollas. Malditos hombres. Sí, tía. Me vuelve la cabeza tarumba. Perdona el espectáculo. Me llamo Sandra. Yo, Marisa, encantada. No te preocupes. Estoy doctorada en cabeza tarumba. Sí, ¿verdad? Yo creo que debería cotizar en la Seguridad Social. Ya lo creo. Yo a mi marido lo conocí de adolescente. No me digas más. No ha cambiado nada. Ni pizca. Bueno, ahora tiene trabajo. Ah, sí. Eso ayuda. Aunque mejor no depender de él. No jodas, solo faltaba eso. Vamos que... Hombre, señor ocupado. Ya. ¿Sabes lo que ha subido el metro? ¿Sabes que he planificado el día para venir a comer contigo? Ya. ¿Quién me mandó? Ya lo sé. Tengo poco trabajo, como para buscar un hueco en tu apretada agenda. Si no fuera porque tengo una alianza, pensaría que lo de la boda fue un sueño. Pero ya veo que esto no es un cuento de hadas. ¿Cómo? A París nada menos. Y no lo has sabido hasta ahora. Pues no sé, así de pronto. Me encanta París, pero tengo un trabajo, ¿sabes? Oh, muchas gracias, cuántas quisieran, ya lo sé. Soy muy afortunada. Bueno, ¿qué voy a comer? Porque yo como, ¿sabes? Trabajo y como. Y me avisan de los viajes con antelación. Mucho, mucho. Te quiero mucho. Será gilipollas. Por los vibradores. Sí, señora. Qué necesidad. Mujer sabia. Sí, por los cojones. ¿Estás casada? No, amiga. Lo mío es peor. ¿Amante? ¿Casado? Ni más ni menos. Tú también tienes lo tuyo, ¿sí? ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¿Qué tal si nos hacemos bolleras? Si fuera tan fácil. Así que a París. Sí. Si no vamos ninguna de las dos, ¿irás solo o habrá una tercera? Tranquila, lo sé desde el principio. El muy cabrón miente como el culo. Vaya, ¿y no quieres sacarme los ojos? No veo que estéis disfrutando más que yo. Cierto, pero es tu marido. Ya, bueno, parece que eso a él no le importa. Tú te estás tomando la justicia por tu mano. ¿Cómo lo sabes? Un hombre que sabe apreciar tu belleza. Sí, señora. Siempre hay uno de esos por ahí. Solo hay que saber buscar, ¿verdad? Solo hay que saber mirar. Muy cierto. Si no saben apreciarte. Oye, se me está ocurriendo una cosa. Soy toda oídos. Invítame esta noche a cenar. Hola, cariño. ¿Puedes hablar? Hombre, como tienes tanto trabajo, pues no sé. Que he invitado esta noche a una amiga a cenar. No te importa, ¿no? Vamos, si vas a venir a cenar. Sí, ¿no? Oye, que... igual viene con su novio. No te importa, ¿no? Vale, pues solo era eso. Que te quiero mucho. Muchísimo. Hasta la noche. Oye, guapa, como me quites a mi chico, sí que te saco los ojos, ¿eh? Haré lo posible. Bueno, comemos algo.
Sí, así preparamos la estrategia. Ay, pobre, ya me está dando penita. Que le den por culo. Pues sí. Vamos al comedor.